Muy buenos días, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Bambino Pesca. Acá estamos llegando a la costanera de Campana, recién salgo del trabajo. Son las 7 y cuarto más o menos de la mañana. Estoy viniendo a ver cómo está el río y veo que hay alguien en el muelle, así que creo que en un ratito me vengo con las cañas. Pero primero quería ver en qué condiciones estaba, así que bueno, está lindo y nada, voy a ver ahora qué onda acá con el pique y en un rato vuelvo con las cañas. Arrancamos, gente. Bueno, gente, ahora sí ya estoy de vuelta. Estoy llegando a la costanera. Vamos a ver si hacemos una pesquita. Se está llenando un poco de neblina, pero bueno. Hay un muchacho ahí que está pescando. Como les decía, hoy había alguien pescando. Bueno, es un muchacho que me conoce, que trabaja ahí en la fábrica Siderca. Un par de veces nos hemos cruzado charlando un poco ahí en la entrada. Así que bueno, no me acuerdo el nombre, se me desastroso para los nombres, pero bueno. Ahora llego y le pregunto para acordar su nombre y vamos a compartir una pesca. Seguimos. Bueno, gente, acá estamos ya en la costanera. Ya tiré ahí la Tech Spartan. No tiré tan lejos para probar suerte. Ahí tiré la Okuma Citrix. Y bueno, como les decía, acá estamos con Leandro, muchacho que trabaja ahí en Siderca. Así que bueno, estamos acá un poco de charla, de laburo, de la vida, de todo un poco. Allá tiré un copo, a ver si sale alguna mojarra para poder encarnar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Acá estamos, probando suerte un ratito. Hermosa mañana. Arrancamos, gente. Bueno, gente, refrescó bastante la mañana. Se puso bastante fiero. Había abierto el sol re lindo. Estamos tirando con grasa de pollo, cuerito de pollo y con grasa podridito que trajo acá Leandro. Así que está habiendo pique de boga. Vamos a ver si podemos clavarla. Deben ser bogas muy chicas, pero están picando acá cerquita del muelle nomás. Ahí nada más 5 o 10 metros del muelle. Así que estamos haciendo tiros cortitos, tirando con grasa de pollo. Y bueno, vamos a ver si podemos filmar los piques. Yo recién esta la tiré y al toque, al ratito nomás que cayó, empezó tiqui tiqui tiqui. Vamos a ver si puedo filmar un piquecito y bueno, obviamente si podemos clavar alguna. La verdad que está medio complicada la pesca, sobre todo para tener la caña en la mano, porque está haciendo mucho frío. La mano helada. Vamos a esperar el pique y lo vamos a filmar. Bueno, genial que me recordaste tu nombre. Venía, capaz que viene, ¿eh? Bueno, ahí tuvo un pique Martín. Me tuve que preguntar el nombre, como saben, yo soy malísimo para los nombres. Y ya nos encontramos unas cuantas veces pescando. Viene. Ahí viene. ¿Es grande? Agarramos con el copo. Bueno, ahí viene. Pensó que no, pero venía. Capaz que un patí. Un tiro lejos. Amarillo. Al menos uno viene arriba. Y no sé si no viene otro más abajo. Ah, pará. Viene cruzado con la mía. Pará. Pará que voy a bajar la caña. Así la sacamos bien. Buenísimo, ¿qué salió con salamín? Con salamín. Gente, acá nos estamos riendo porque no estaba picando, la probé en distintos lugares la caña, la tuve en esta punta, la tuve en la otra punta, nada. Digo, no, hay que poner la campanita para que pique. Le puse la campanita, empezó a picar. Ahí están picando, miren. Vamos a ver si lo podemos sacar.
con la cámara, me parece. Cada vez que me pongo a filmar deja de picar. Bueno, vamos a pausar un ratito a ver qué pasa. Tirito con mojarra salada. Estaba picando la cañita de la Citrix. Se enganchó algo, vamos a ver si lo podemos sacar. Amarillo con mojarra salada, primero de la mañana, bien ahí, probamos con de todo hasta que salió. Eso, bueno, con la fritanga, para comer con mi hermano David. Bueno, está viendo pique, primer bagre. Y esta pesca se la quiero dedicar a un suscriptor del canal, Francesco Cáceres, que me pidió su papá que le mande saludos. Este va dedicado para Francesco, así que, y esta pesca dedicada para vos. Y un saludo de parte de Bambino. Bueno, gente, estoy haciendo los últimos tiritos y ya voy a mover. Frío y la verdad es que muy poco pique el día la verdad es que presentaba ser un día muy lindo, pero de repente empezó a bajar toda esa niebla, se renubló, la verdad que estaba fresco. Así que bueno, ya son más o menos las 11:30 de la mañana. Recién tuve unos piquecitos con salamín, ahora le cambié el anzuelo, le puse un triple chiquito que me prestó el otro día Carlito, que me quedó en la línea. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya si no sale nada, nos vamos a mover porque hay que ir a comprar algo para hacer comer. Va mi hermano a comer a casa. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y si no, será hasta la próxima. Ya dije el último tiro y me voy. Y ahí está picando la Citrix. Vamos a ver si lo podemos sacar. Ojalá que sí. La verdad que es muy difícil el pique hoy, pero bueno, le he dado dos toquecitos recién, vamos a ver qué pasa. Deben ser bogas muy chiquitas porque le erré el cañazo, sentía el pique en la mano, apenas se movía la caña. Bueno, vamos a esperar un ratito más y bueno, si ya no pasa nada voy a juntar y me voy a ir. Ahora sí, gente, acá Leandro, con Leandro de Acería, de Siderca. Vamos a mandar un saludo. Le mandamos un saludo a todos los vagos. A todos los muchachos vagos, de Acería. A todos los vagos de Acería. Y mi amigo Leo Furchi, a ver si se copa y viene a pescar un día. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video. Los chicos por ahí se quedan un ratito más. Yo me voy, tengo cosas que hacer. Y bueno, gente, gracias como siempre digo a todos por suscribirse día a día, por dejar sus comentarios y su me gusta. Y bueno, hasta acá llegamos y esperamos en el próximo video de Bambino Pesca. Chao, gente. Luego.